Muchas gracias, muy buenas tardes. Un saludo a las autoridades, a los docentes y a las alumnas y alumnos de este emblemático colegio Juan Pablo II. Yo siempre que voy a visitar un colegio, primero le pido a la ministra que me dé cuáles son los resultados de la evaluación del año anterior, para saber cuál ha sido su desempeño, porque finalmente todos hacemos esfuerzo, pero lo que interesa es el resultado de ese esfuerzo. Y realmente yo quiero felicitarlo, y quiero felicitarlo más que por la nueva infraestructura, por su entrega, por su compromiso, por su trabajo y por ese afán de superación que tienen tanto los docentes como los alumnos de esta institución Juan Pablo II. Yo me siento orgulloso de estar en una institución educativa donde hemos visto que el año pasado han tenido un enorme crecimiento en las materias que han sido evaluadas. Y esto, que el año pasado no tenían esta infraestructura, con esta infraestructura yo estoy seguro que va a seguir su progreso y su mejora. Y eso es lo que queremos. Ustedes, alumnas, alumnos, son el futuro de nuestro país. Como les decía a los alumnos en una aula, pronto ustedes van a estar aquí reemplazándonos. Pronto ustedes van a ser las autoridades. Y pronto ustedes van a tener en sus manos el futuro de nuestro país. Y para que el país esté en buenas manos, tienen que ser responsables, tienen que estudiar. Y eso se logra trabajando de la mano con los docentes, como también con sus padres de familia. Así como estamos aquí en Paita, casi al extremo norte del país, yo vengo de una región del sur del país. Yo soy de Moquegua, y cuando fui gobernador regional, igual aquí que Servando, yo logré que Moquegua sea el primer lugar a nivel nacional en educación, y ese es mi más grande orgullo que yo tengo. Así que esa es la huella que tenemos que dejar, mejorar la educación, porque si mejoramos la educación, todo mejora. Así que felicitaciones, tener una institución educativa que entre la mañana y la tarde tenga más de 4.000 alumnos, realmente es una tarea muy grande, con la cual yo felicito la capacidad organizativa que tienen para poder impartir educación a más de 4.000 alumnos. Así que sigamos trabajando, gobernador, sigamos trabajando, alcalde, sigamos trabajando con toda la comunidad para que estos alumnos sean en el futuro personas que trabajen por el futuro de nuestro país. Y hablando de futuro, yo quisiera también aprovechar que estoy en Paita, que estoy en Piura, porque finalmente la educación tiene varios niveles: inicial, primaria, secundaria, técnica y superior universitaria. Y justo me he enterado que también un referente de educación universitaria, la Universidad Nacional de Piura, está cumpliendo 58 años, y que como regalo de su aniversario, por su esfuerzo, por su trabajo de la universidad, ha recibido también ya el licenciamiento de SUNEDU, lo que demuestra que en Piura le están poniendo fuerza y compromiso por la educación a todo nivel, desde los más pequeños de inicial hasta los universitarios. Eso indica que Piura tiene futuro, y si trabajamos juntos vamos a consolidar ese futuro. Así que felicitaciones a todos, y sigan ustedes conservando tal como está. Yo quisiera venir de acá un tiempo y encontrar igual de bonito el colegio, que depende de la conservación que le den ustedes, los que lo usan. De eso depende. Y además, seguir viendo los resultados que me han mostrado y seguir felicitándolos por este trabajo. Así que felicitaciones y muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.